Hola, hoy en este vídeo os traigo la sencilla receta para hacer pollo al limón. Vamos a necesitar sobre todo y principalmente el pollo. Yo voy a utilizar unas pechugas fileteadas, pero podéis utilizar lo que queráis. También un par de limones, una pastilla de caldo de pollo, un buen chorreón de aceite de oliva y un poco de agua. Echaremos el chorreón de aceite de oliva en una sartén que sea un poco grandecita. Y lo pondremos a fuego medio alto y vamos a echar las pechugas, dejando que se hagan ligeramente. Mientras vamos haciendo el pollo, podemos ir lavando los limones y los cortaremos a la mitad. Luego, una vez cortados, cortaremos unas rodajitas finitas, 3, 4, 5, las que veáis, y reservamos todo. Cuando veamos que las pechugas están hechas, pero sin que lleguen a dorarse, pondremos el fuego en medio. Retiraremos el exceso de aceite que haya para dejar solo el mínimo y vamos a echar encima las rodajitas de limón. Taparemos y dejaremos que se haga lentamente unos minutos. Pasados unos 4 o 5 minutos, como veáis, vamos a añadirle el zumo de los limones, con cuidado de que no caiga ninguna pipa, si no tampoco pasa nada. Y ahora dejaremos que siga cociendo otros 10 minutos. Pasados los 10 minutos a fuego lento, vamos a subir el fuego al máximo y añadiremos casi un vasito de agua y la pastilla de avecrem deshecha, así. Ahora removemos bien y dejamos que empiece a hervir. Una vez que comienza a hervir de nuevo, vamos a bajar el fuego casi al mínimo y dejamos que se vaya haciendo todo lentamente para que se unan los sabores del pollo y del limón. Bien, cuando veamos que haya reducido la salsa a nuestro gusto, apartaremos y dejamos reposar unos 10 minutos. Y una vez emplatado, así es como nos queda nuestro sabroso y sencillísimo pollo al limón. Probadlo porque está buenísimo. Buen provecho. Adiós.